Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. How are you? Hi. ¿Me escuchan? Sí, sí, verdad. Sí, teacher. Yes. No escucho el video. Hola. 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 ¿Me escucha? Good evening. Creo que soy yo, porque no le escucho a nadie. Vamos a ver. Yo creo que es ahora usted, sí. Teacher. Hoy sí. Ya está. Ahí estamos. ¿Cómo están? Muy bien, teacher. Ready for rock and roll. Ready for English class. Good, perfect. Bueno, vamos a esperar entonces unos minutitos a los demás, pero por cualquier cosa, ya estamos aquí en directo, en vivo. Good evening. Hello, good evening, Benjamin. How are you? Good evening. So, but I'm here. Okay. Yeah, we need to move on, right? Tenemos que darle. Yeah. Okay, everybody, bienvenidos entonces a la clase, la segunda, que es el día miércoles, porque tuvimos vacations ayer, ¿verdad? Entonces vamos a reiniciar la clase. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es revisar la plataforma. Ahora sí, ya en el video 2, en la videoconferencia 2, abajo ya van a encontrar el post, ¿verdad? Aquí está la pregunta. Ya van a poder contestarla. Sería eso entonces, y luego pues la tarea 2, ¿verdad? Que es la que está acá. Sería muy fácil. Sean time expressions las que vamos a ver, entonces si se fijan, yo les debería tomar la correcta,
¿verdad? Siempre son solo 5 preguntitas. Y si usted no hizo la de ayer, entonces ya le tocan 2. Espero que sí la haya hecho. ¿Todos tienen ya acceso a la plataforma? ¿Hay alguien que no haya podido entrar? Ok, good. Creo que todos entonces. Vamos a pasar lista. Lo primero que haremos tonight. Ok. Alma, Lizeth, Molina de Alas. Ana, Yesenia, Beltrán de Oliburio. Ángela, Estefanía, Marroquín, Martínez. Present. Benjamín, Giovanni, Hueso Cruz. Present. Good. Carlos, Miguel, Ángel, Orellana, Vargas. Present. Perdón. Good. Se escuchó. Perdón. Se escuchó que dije presente. Sí, sí, Benjamín, lo tenemos. Ah, Benjamín. Perdón, perdón. Douglas, Enrique, Hernández, Ponce. Bueno. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Yes, present, teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Casi no la escuché, pero sí ya vi que está ahí. And Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Okay, good. Vamos entonces a iniciar la clase de ahora. Ayer estuvimos haciendo. Hello, Estefanía. Ahorita le ponemos. Ayer estuvimos haciendo repaso, un repaso general que sería del presente simple. No vamos a recordar porque ya recordamos ayer. Entonces, vamos a iniciar con la clase de ahora. Vamos a ver un poco de vocabulary, which is very good. Okay, so we are going to check today time expressions in the simple present tense. Algunas expresiones de tiempo que nos sirven para dar información para ciertas situaciones. Entonces, como siempre en el vocabulario, vamos a repetir. Everybody, please repeat. Here we go. Every day. Every day. Every day. Every day. Every month. Every month. Every month. Every year. Every year. Every year. Once a day. Once a day. Once a week. Once a week. Once a month. Once a month. Once a year. Once a year. Twice a day. Twice a day. Twice a day. Twice a week. Twice a week. Twice a month. Twice a year. Three times a day. Three times a day. Three times a week.
Three times a month. Three times a year. In the morning. In the morning. In the evening. In the afternoon. In the afternoon. At night. Always. Usually. Often. Sometimes. Never. Today. On Monday. On Thursday. In July. In August. Good. Entonces, estas son time expressions que podemos estar utilizando ya cuando hablamos en el presente simple. ¿Por qué? Porque podemos decir, yo voy a la playa 2 veces al año, por ejemplo, ¿verdad? Yo cocino 1 vez a la semana. Ahí ya, para ir narrando esas situaciones, podemos utilizar esto. Veamos qué significa. What is the meaning of every day? Todos los días. Entonces, every puede ser cada o puede ser todos, ¿verdad? Podemos decir everyone, everybody, todos. Y podemos decir every day, todos los días. Every month, ¿qué sería? Todos los meses. Todos los meses, ¿verdad? Every year, ¿qué sería? Todos los años. Todos los años, ¿verdad? Todos los años en vacaciones yo voy a la playa, por ejemplo. Ahí podríamos hacer. ¿Cómo quedaría esa oración en inglés? Todos los años voy a la playa. Every year I go to the beach. Y si yo digo todos los años ella va a la playa. Every year she goes to the beach. Very good. She goes, ¿verdad? Porque es tercera persona. Entonces, esos son los detallitos que no se nos pueden olvidar. Good. La siguiente, the next one, it says once a day. What is once a day? Una vez al día, ¿verdad? Once es una vez. Y puede ser una vez al día, que es once a week. Una vez a la semana. Vea que es once a week. What is once a month? Una vez al año. Una vez al mes. Okay. Una vez al mes. Good. And if we say once a year. Una vez al año. Very good. A ver, y si yo digo, por ejemplo, ella no va a la montaña una vez al año. ¿Cómo quedaría eso? She doesn't go to the mountain once a year. Esta time expression, ya vamos a ver más adelante la posición, pero puede ir adelante o atrás de la oración. De las dos maneras, está correct. Ok, the other one, it says twice a day. What is twice a day? 2 veces en el día. 2 veces al día. Very good. And if we say twice a week? 2 veces por semana. 2 veces por semana. Good. If we say twice a month? 2 veces al mes. 2 veces al mes. And twice a year? 2 veces al año. 2 veces al año. A ver, ¿cómo sería esta oración en inglés? ¿Vas tú 2 veces a la semana al parque? Do you go to the park twice a week? Yeah, week. Very good. Así que, do you go to the park
twice a week. Vean cómo va la estructura, es igual, el presente simple, ¿verdad? Do you go, do el auxiliar, you el sujeto, go el verbo, y lo demás es complemento. Do you go to the park, hacia dónde vamos, twice a week, dos veces a la semana. O sea, yo el complemento puedo agregar lo que yo quiera. Benjamin tiene una pregunta. No se puede utilizar will. ¿Cuál, perdón? Will, I will be go. No, I will go. Lo que pasa es que eso es futuro, no es presente simple. Ah, ok, ok, ok. Good, perfecto. Se puede, gracias, pero ya es un tiempo diferente y ya vamos a ir llegando a eso. Ok, the next one. It says three times a day. What is that? Tres veces al día. Very good. A ver, pero aquí times es plural. Y nosotros allá cuando vimos how much y how many, los contables y los incontables, dijimos time no es contable. ¿Y aquí por qué si tiene ese? Porque ya va determinado por el... por lo que decimos antes. Podría ser, ya va un número, ¿verdad? Three times, tiene que ser plural, ¿verdad? Ahora, acá, times no se refiere a tiempo. Cuando hablamos de tiempo, ese tiempo es incontable, la palabra tiempo. Yo no digo tengo muchos tiempos. No, ¿verdad? Tengo mucho tiempo. Pero en este caso, times se refiere a veces. El uso de esa palabra es veces. Entonces, ya ahí las veces sí las puedo contar. ¿Cuántas veces? Esa palabra, esa pregunta se puede hacer en inglés. How many times? Yo le puedo preguntar, how many times do you go, or do you drink coffee a day? Imagínese esa pregunta. How many times do you drink coffee a day? ¿Qué estaba preguntando? Ah, twice a day, good. Entonces, ahí estoy preguntando, ¿y cuántas veces? Por eso es how many times. ¿Cuántas veces tomas café en el día? Y ahí cualquiera ya me puede... Perdón, pero eso solamente utilizándose cuando son cuestiones de que se utilizan más de dos veces, ¿verdad? Twice, sí, twice. Veces, sí. Ya, ya dice. Sí, usted puede decir once a day, ahí es donde viene la respuesta y usamos todas las time expressions. Si yo le digo, how many times do you drink coffee a day? Usted me puede decir once a day, o me puede decir twice a day, o me puede decir three times a day. Me puede decir también otras time expressions como in the morning, only in the morning. O me puede decir in the dinner. At dinner, I always drink coffee. Entonces, dependiendo de lo que queremos decir, ahí es donde vamos a utilizar estas time expressions, ¿verdad? Entonces, cuando... Perdón, teacher. Dígame. Y, pero no me queda claro por qué twice... no utiliza time. Si es como ya como es más de una vez, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en inglés se puede usar esas palabras para decir, o sea, once es una vez, unido. Once. Pero yo lo puedo decir también one time. O sea, yo puedo decir one time y es una vez. De las dos maneras se puede. También para twice. Twice es dos veces solita, esa palabra significa dos veces. Pero yo también puedo decir two times, ¿verdad? Igual, con three times, yo puedo decir thrice. Thrice es tres veces. Ya de cuatro en adelante, sí ya no. Ahora tengo que decir four times, five times, six times. Pero el uno, el dos y el tres, se puede usar esa palabra corta. Okay. Good, good. Entonces, estábamos en three times a day, right? Okay. Y luego tenemos, three times a week, three times a month, three times a year. Las otras ya las habíamos visto. Quizás hay que recordar también las prepositions. Las preposiciones son muy importantes, ¿verdad? In the morning. Ahí va a ser in the, en la mañana. Como les decía, como la pregunta del café, ¿verdad? In the morning, I drink coffee in the morning, ¿verdad? O in the evening, que ya sabemos que evening es como de las 3, 4, 5 en adelante, a esta hora, a las 8, decimos evening, allá por las 10 de la noche, decimos evening.
afternoon. De hecho, la palabra, ¿se acuerdan que era noon? Tarde. Mediodía. Mediodía. Entonces, afternoon es después del mediodía. Entonces, se puede usar como ahí por la una, las dos de la tarde. Podemos decir afternoon. Pero si ya son ya por las cuatro, ya no es afternoon, ya es evening, ¿verdad? Y la preposición que utilizamos es in the morning, in the evening, in the afternoon. Al contrario, la siguiente es at night. Cuando hablamos de en la noche, ¿a qué hora vas a venir? What time? O when are you coming? Le puedo decir. What time do you come? Y usted me puede decir at night. Ah, en la noche llego. ¿Verdad? Entonces, en la noche en español, at night en inglés, at, con esa preposición que es muy importante. Y en, perdón, y por ejemplo, usted nos decía en una clase que in es como adentro, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de posición, sí, pero estas son expresiones de tiempo. Ok. Entonces, las preposiciones pueden ser la misma, ¿verdad? Se puede usar en tiempo, se pueden usar en lugar. Cuando es de lugar, okay. Sí es dentro de algo. Ok. Good, good. ¿Se acuerdan? Nice. Always, usually, often, sometimes, and never. La vamos a ver un poco más adelante a profundidad. Solo vamos a ver qué significan. Always, ¿qué es always? Siempre. Siempre, ¿verdad? Cuando le dicen, I always love you, siempre te voy a amar. Mentira. Pero bueno, usually, ¿qué es usually? Usualmente. Usualmente. Very good. Often, ¿qué es often? Often. Seguido. Seguido. Seguido, frecuente. Ajá, es como frecuente. Frecuente. Muy bien. Frecuentemente. Good. Sometimes, ¿qué es sometimes? A veces. A veces, ¿verdad? Y never, ¿qué es never? Nunca. Nunca. Very good. That is it. La vamos a ver más adelante. Solo ya supimos qué significa. Today, ¿qué es today? Hoy. Hoy, este día. Ahora. Ahora, hay otra palabra que es now. Ya creo, me imagino que la han escuchado, que es el N-O-W, now. Entonces, now es ahora, ahorita, en este momento, ¿verdad? Yo digo, now es ahora. Ahora de el momento, ¿verdad? No es el día, sino que ahora en el momento. Si yo digo right now, ese es como ahorita. Ahorita yo estoy haciendo right now. Y si yo digo today, es hoy, este día. Durante today. Todo el día sería. Puede ser todo el día, ajá, este uh-huh. día. Y si yo quiero decir esta noche. Tonight. Tonight. Ah, vea qué interesante. Al tú le agrego, le quito el day y le pongo night. Tonight, esta noche. ¿Verdad? Así de fácil es eso. Y luego tenemos también que podemos utilizar los días de la semana. Recordemos que la preposition, the preposition we use for the days of the week es on. ¿Verdad? Siempre que vamos a usar un día de la semana on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. Y la pronunciación es muy importante. Recuérdense que Tuesday es martes. Y ese que está en pantalla es Thursday. Jueves. Si usted la pronuncia mal, le va a entender mal a otra persona y ya la va a estar esperando el martes. Y usted el jueves va a llegar. ¿Y qué pasó? No llegaste. Entonces, bien importante la pronunciación. Igual el miércoles Tuesday, ¿verdad? Martes es Tuesday y el jueves es Thursday. Thursday. Y el otro es Wednesday, ¿verdad? Que se escribe Wednesday, pero se dice Wednesday. Wednesday. Y de ahí tenemos el viernes que se dice Friday. Friday. Good. ¿Y el sábado? ¿Cómo se dice sábado? Saturday. Saturday. Good. ¿Y el domingo? Sunday. Like the ice cream. Sí. Ok. Bueno, para los días de semana, eso es lo que tenemos que tener cuidado. La preposición y la pronunciación para no ir a perder allá con quien estemos hablando. Y luego y el también... long... Ajá.
El on, perdón, ¿cómo es que se emplea? Lo que pasa es que en los días. En los días siempre va a ser on. No puedo usar otro. No, si usted dice in Monday, man, es on Monday. On Monday. Siempre que usted va a utilizar los días de la semana es on. También se recuerda que cuando se dice la fecha, ¿verdad? Por ejemplo, ahora es 3 de noviembre y es miércoles. Entonces, para decir miércoles 3 de noviembre y usar una preposición para eso es on también. On Monday, November 3rd. El 3 de noviembre, el lunes. Ahora, si yo digo solo el mes, es el que está abajo, ¿verdad? Ahí ya no va a ser on, ahí va a ser in. In November. July, in November, in August, in September, ¿verdad? Entonces, el asunto aquí es que hay que aprenderse, hay que recordarse las preposiciones, ¿verdad? Ajá, dígame. No, o sea, solamente me queda duda como, no sé, on y in, o sea, siempre tiene que ser en los meses on y in en los más bien dicho. Al revés sería. On en los días y in en los meses. Así es. Es regla gramatical. Eso es okay. Regla. Hay que aprendérsela porque así es. Jacqueline tiene una pregunta. ¿Qué pasaría? Perdón. Dígame. Dígame. We meet in November 3rd. I'm sorry? We repeat November, November 3rd, la fecha, como para decir 3. Vaya, para decir la fecha de ahora, por ejemplo, decimos on Wednesday, November 3rd. Así queda. Entonces, lo que tenemos que hacer es, simplemente es aprendernos las preposiciones. O sea, en español casi siempre usamos en noviembre, el lunes, el martes, a las 3, 2 veces. No hay muchas preposiciones. En inglés hay que aprendérselas. Por eso lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, vimos las preposiciones. Eso fue muy importante. Y sí es uno de los temas quizás que es complicado porque en español es totalmente diferente. Ok. Por ahorita lo que interesa son las time expressions y que las vamos a utilizar más adelante aquí en las pláticas que tenemos. Tenemos algunas otras, ¿verdad? Está raro acá, permítanme. Esta es una frase que se dice muy seguido. Once in a blue moon. ¿Alguien sabe qué significa? Una vez en la luna azul. Vaya, allí lo están traduciendo literalmente. Una vez cada luna azul. Lo que significa es, pero muy de vez en cuando, ¿verdad? Hacia allá. A las 1500 decimos nosotros en español, ¿verdad? Esos son idioms. ¿Verdad? Si usted le dice a alguien que está pidiendo español, a las 1500, se le va a quedar viendo como que, y como tengo que ir contando las veces y a las 1500 veces. No, ¿verdad? Así es esto. Once in a blue moon sería ya muy de vez en cuando, ¿verdad? Muy, muy de vez en cuando. Está dando problema esto. Entonces, tenemos algunas otras time expressions, pero ahorita no me deja esto pasar. No sé por qué. Dele activar, quizá. Lo que pasa es que no, de ahí se regresa, es bien raro. Bueno, las otras que les iba a poner era every other day. ¿Saben ustedes qué es every other day? Cualquier otro día. Todas las veces, todos los días. No, porque todos los días sería every day. ¿Cómo es la palabra? Todos los demás días. No. ¿Cómo es la palabra? La frase sería every other day. ¿Cualquier otro día? Tal vez otro día. No, la verdad es que no es.
Estamos algo... perdidos. No, pero yo les digo ahorita porque por eso estamos aquí, ¿verdad? Every other day sería un día sí y un día no. Every other day. Every other day. También tenemos... Every other day. Ajá, eso se escribe así. Lástima, ahorita se me ha caído, pero no sé, se ha caído solo, creo que se cayó Google o algo por el estilo, porque solo se ha caído la presentación y de ahí nada más se ha caído. Si no tuviera internet, si no tuviera internet, no pudiéramos estar hablando. Entonces, la otra, bueno, every, así como lo vimos anteriormente, luego other day, ¿verdad? Tenemos otra frase que es every, now, and then. ¿Saben ustedes qué es eso? Sería every, así como lo vimos al principio. En este momento y después. Ajá, en este momento y después. Every now and then. Una vez sí, una vez no, algo así. Every now and then. Now, de ahora, como les dije, ¿verdad? And then. Then se escribe T-H-E-N. Every now and then. Me acuerdo que lo habíamos visto el módulo pasado, pero no lo encuentro. Sí, este ya pero se los lo había dicho. Pero lo vimos en una clase. Sí, lo sí, vimos, lo en, vimos una en una clase. Ajá. ¿En cuándo? ¿Cómo? ¿De vez en cuando? De vez en cuando. Very good. O sea, eso sería every now and then, sería de vez en cuando, ¿verdad? Very good. Entonces, como se dan cuenta... Son las aplicaciones de Google las que se han caído. Eso estoy viendo, ajá, que se han caído, sí. las aplicaciones de Google. Bueno, si no, creo que más o menos me acuerdo de memoria, porque ya le he dado varias veces, así que vamos a ir viendo. Entonces, sí, sería eso, ¿verdad? Hay muchas frases que podemos ir utilizando. También podemos ir recordando, bueno, si ustedes se fijan, ahorita estamos viendo... Time expressions y lo unimos con el presente simple y además lo unimos con las prepositions. Entonces, es bien importante ir recordando eso, cómo va todo, cómo se van uniendo todas esas situaciones de manera que cuando digamos algo esté correcto, ¿verdad? Bueno, sí, ya no me cargo. Vamos entonces a continuar. Luego tendríamos algunas otras time expressions que íbamos a ver a continuación, pero... Y luego de eso vamos a hacer una práctica, pero vamos a adelantar la práctica entonces. Vamos a tratar de utilizar las time expressions que ya vimos, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere iniciar? Yo sé que todos quieren platicar, ¿verdad? Yo vine tarde a la clase, no oí la explicación. Ah, aquí salió la voluntaria ya, qué bien. No, vine tarde, me conecté tarde. Sí, no solo podía conectarme. Ah, vale, le vamos a dar chance, pues. Es que está bien raro esto. A ver, Eric. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm very well. When do you go to the beach? Usually. Ahí sería usually. Pero tiene que hacer, tiene que dar un como el contexto. I usually go to the beach. Sometimes I go to the beach. Okay, ahí sería I sometimes go to the beach. Entonces, la time expression puede ir antes o después. Más adelante vamos a ver algunas reglas que son específicamente para las expresiones, ¿verdad? Y vamos a ver también, cuando veamos los adverbios de frecuencia, también que hay un par que no se ocupan para el presente simple, se pueden ocupar para otros simples. Hagamos una cosa, vamos a escribir, anotaron las time expressions, sí. Yes, teacher. Lo vamos a unir con la práctica de presente simple, vamos a hacer tres nada más, una pregunta, una negativa y una afirmativa, pero con una time expression diferente, ¿ok? Lo que ustedes quieran poner, solo que una es pregunta, una es negativa y una es afirmativa. Y luego la van a decir. Solo que la time expression va a ser diferente. O sea, en una van a poner once a day, en la otra van a poner in the morning, en la otra van a poner any time expression. ¿Ok? Good.
Si tienen preguntas, me avisan. También tenemos. Yo, teacher, no le escuché que teníamos que hacer porque se me fue lindo. A ver, vamos a hacer solo 3 oraciones, nada más. Una afirmativa, una negativa y la otra será una pregunta. Lo único que va a cambiar va a ser las time expression que vamos a utilizar en cada una. Y pues hay que tener cuidado con las preposiciones y todo lo que hemos venido uniendo, ¿verdad? Dice el perrito que ya terminó. Hello. How do you say in English cine? Movie theater. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Have you finished? Yeah. ¿Falta alguien? Oh, ya todos terminamos. Bueno, vamos entonces a escuchar. A ver, Gabriel. Hello, Gabriel. No le he terminado, teacher. Ah, ok. Volvemos con usted en breve. Luis Ernesto.
Hello. Luis Ernesto. Creo que tampoco ha terminado. Carlos Miguel. Démosle pues, va. Good. La primera, I don't always read the newspaper. Okay. My sister calls my mother 4 times a day. 4 times a day, good. Y sería la pregunta, how often do you have meat? Okay, very good. That's nice, perfect, thank you. A ver, Angela. Aún no he terminado, teacher. Okay. Vamos a escuchar entonces, quizás les voy a dar un par de minutos, porque creo que hay varios que no han terminado. Un par de minutos. Si tienen preguntas, me dicen. Yo las terminé. A ver, cuéntenos entonces. Ahorita se los digo. How many times do you run in the park? Good. I go to the park 1 time every day. 1 time, okay. 1 time, sí, ahí sí no lo dudé. Okay. I never go to the beach. Very good, perfect, thank you. A ver, ¿alguien más que quiera compartir? Para esperar a los que no han terminado. Sabrina, good. Teacher, ¿era una de cada uno o dos? Pues si usted hizo dos, le escuchamos. Ah, es que le escuché dos. Ok, that is good. Affirmative, I usually take the breakfast at 7 a.m. Ok. ¿Era take the breakfast o take my breakfast? Podría ser take my breakfast, not the breakfast. Okay. La otra, she cleans her bedroom once a week. Okay. Negative, they don't come here at night. Okay. La otra, we sometimes go to the movie theater. Good. Question, how often do you visit your grandma? Okay. La otra, does she always walk so fast? Okay, very good, perfect, that is nice. Teacher, una pregunta. originalmente la última la iba a hacer que si ella habla tan alto, pero no supe cómo hacer la pregunta. Ah, vaya, sería, para... does she always speak or talk? Ahí creo que sería mejor talk. Talk, y el talk. Adjetivo para hablar alto sería loud, que es L-O-U-D, loud. Ajá. Y es solo talk loud o so talk loud. La verdad es que pueden ser los dos. En este tipo de preguntas se puede usar cualquier otro verbo y no hay ningún problema. Ok. Thank good. You. Perfect, good. A ver, yo creo que hoy sí ya terminamos todo, ¿verdad? A ver, Eric. Once a day, go to the park. Once a day, I go to the park, ¿verdad? I go. She doesn't drink a coffee every day. Okay, good. How many times do you go to the beach in the year? Okay, very good. Perfect, that is nice. Sergio. How much drink coffee? How much coffee do you drink, sería? Coffee you drink, okay, thank you. I go to the park once a week. Okay. She doesn't drink milk every day. Okay, very good, perfect. Jose Ovidio.
solo estoy con, en la última acá que no hay, no hay que poner, teacher, pero tengo dos que dice I visit my sister every 3 weeks. Every 3 weeks, okay. I do to cleanings in the morning. Okay. Y la otra sí no la he terminado. La pregunta. So la pregunta no la he terminado. Okay, that's good. A ver, vamos a escuchar a Zulma. They go to the park every day. Okay. How often do you your team? Okay. Alex doesn't go to the gym 3 times a week. Okay, very good, perfect. Rose. I brush my teeth in the morning. Okay. Does she walk at the school every day? Okay. He does not climb the mountain on Saturday. Okay, very good, perfect. Rachel. Hi. Hello. I don't have vacation one a year. Once a year, okay. I have vacation 3 times a year. Okay. She drinks coffee 3 times a day. Very good, very good. Williams. I play football once a week. Okay. I don't play football every day. Okay. And does he play football 3 times a week? Good, perfect, nice. Patricia. No, he's a nomás teacher. A ver, que como nos toca. I usually rest on Tuesday. Okay. I never leave work early. Ah, okay, good. That's not good. Okay. And do you rest usually on Tuesday? Repeat, please. Do you usually rest on Tuesdays? Yes. Okay. Only once a week. Sí. Yes. Okay. Very only good. One day. One day. Okay. Good. Perfect. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Stephanie. Hi. Hello. Paul brushes his teeth 3 times a day. Okay. My uncle goes to the forest 2 times a week. Good. And does Virgie go often with her friend to the coffee shop without me? Okay, very good. Perfect. Thank you. A ver, Jacqueline. Bueno, no sé si puede Jacqueline, no sé si viene. Yes, teacher. Okay, good. I go to the beach 3 times a month. Okay, 3 times a month, right? A month, sorry. 3 times a month. I usually drink coffee in the morning. Okay. Do you usually run 3 times a week? Okay, perfect. That is good. Nice. Thank you, teacher. Good. Luis Ernesto. Creo que no está Luis. Gabriel. La primera dice every day go to the room. Go running. Yeah. La segunda, at some time go to the park. Okay. Y la tercera, what time you go to the park? What time do you go to the park? Yeah. Okay, very good, perfect.
Bueno, no ha regresado a Google, pero vamos, tenía un tema que es el que vamos a ver al final, pero lo vamos a adelantar un poco. Porque las time expressions sí quería ver lo que tenía ahí. Pero vamos a ver family tree. Do you know what is family tree? Árbol genealógico. Exactly. Entonces vamos a ver vocabulario del family tree, solo que como no tenemos la presentation, lo vamos a hacer acá en vivo y a todo color. Ok. Entonces, family tree. That is that. And el primero sería, bueno, empecemos con los abuelos. ¿Cómo se dice abuelos los dos juntos? Grandparents. Very good. Grandparents. Good. Se alcanza a ver, ¿verdad? Yes. Ok, good. Luego tenemos, ahora sí, abuela. ¿Cómo sería abuela? Grandmother. Grandmother. Very good. Pero también se puede decir... Grandma. Grandma. Very good. Grandma. Nice. Y para decir abuelo. Grandfather or grandpa. Very good. Grandfather or grandpa. Nice. Ok. Vámonos un poco más arriba ahora para decir bisabuelo. ¿Cómo se dice? Tu grandfather. Tú. Después tres, por favor. No, no es así. No. Ok. Pongámoslo entonces. Great grandfather. Así se dice. Bueno, pongamos grandparents primero, juntos. Estos son los bisabuelos juntos, ¿verdad? Y luego tenemos great grandfather, que es también great grandpa. Y para la bisabuela, ¿cómo creen ustedes que será? Va a estar fácil. Great grandma. That is correct. Great. Great. Grandmother. Or, aquí arriba tengo un error. Y el otro sería great grandma. A ver, y si yo quiero ir un poco más arriba, ¿cómo sería? Tatarabuelo. Así es. ¿Cómo great, great grand. That is correct. Se ganó el carro. Aplauso. Entonces ahí sería great, great grandparents. Y sería great, great grandparents. Really. Really, that is true. Entonces, para arriba solo sería así, ¿verdad? Solo sería así. Luego vamos a ir ya un poco más abajo. ¿Cómo se dice hijo? Son. 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 Very good. ¿Y cómo se dice hija? Daughter. 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 Ya lo vamos a repetir todo. ¿Y cómo se dice hermanos pero juntos? Todos revueltos, siblings. Niños y niñas. Siblings. Very good. Siblings. Siblings. Y también, por supuesto, tenemos brother, sister. A ver, ¿y cómo se dice nietos? Así juntos. Ok, pongámoslo entonces. Sería grandchildren. Ok. Y podemos decir grandson. ¿Qué es grandson? Como hermano mayor, ¿no? No, eso sería nieto. Grandson. Ajá. Ah,
¿Qué era grandchildren? A grandchildren es nietos, juntos, niños y niñas. Y grandson es nieto masculino. Y granddaughter es nieta femenina. ¿Okay? Ya llevamos varios, ¿verdad? Imagínense. Grandparents, grandmother, grandma, grandfather. Bueno, ya vamos a repetir. Luego tenemos, a ver, a tío. ¿Cómo se dice tío? Uncle. Uncle. Very good. Uncle. Masculino, uncle, tío. ¿Y tía? Aunt. Aunt. Very good. Tía es aunt. Luego tenemos, a ver, primo. ¿Cómo se dice primo? Y plural no hay de. ¿Perdón? Tío y tía. Cousin. Cousin. Very good. Cousin. Y prima, cocina, no, sí sería cocina, lo mismo, ese no cambia, es lo mismo para todos. A ver, ¿qué otro nos falta? Tío, tío, a ver, díganme ustedes alguno. Stepmother, stepfather, stepbrother. Very good. Nephew. Stepparents. Vamos a ver, stepparents. ¿Qué es stepparents? Padrastros. Padrastros, juntos, ¿verdad? O sea, son los papás adoptivos. Y luego tenemos stepfather, que es padrastro masculino. Stepmother. También eso se puede decir stepdad, stepmom, ¿verdad? Okay. Hermanastros es stepbrother. Very no. Good. Así es. Vamos a ponerlos. Step brother. Y para femenino. Step sister. Step sister. Very good. A ver, por ahí estamos diciendo este, ¿verdad? Nephew. ¿Qué era nephew? Sobrino. Sobrino masculino. ¿Y el femenino? ¿Quién mueve con el tío? Nice. No es nice, ¿verdad? Nice es el que usamos allá cuando decimos nice to meet you. Qué nice está esto. Este se dice nice. Nice. Tenemos también este que no es tan común, pero lo vamos a poner. Godparents. ¿Qué es godparents? Padrino. Padrino. Junto, ¿verdad? Y el padrino masculino sería... Víctor Corleone, good father. The godfather, nice. Y la femenina sería? Mother. Godmother, very good. A ver, ¿qué otro nos falta? Mother and father-in-law. Ah, very good, los in-laws. Estos sí se llaman, miren, los in-laws. Son la familia política. ¿Verdad? Y ahí va a ser, vamos a poner algunos. Sería, por ejemplo, suegro, padre, suegra. Sería father-in-law, suegro. Mother-in-law. ¿Qué es mother-in-law? Suegra. 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 Very good. Sister-in-law. Ese sí es cuñada. Luego tenemos brother-in-law. Ese es cuñado. ¿Algún otro que se les venga a la mente que se me ha escapado? Tenemos casi todo aquí. ¿Any other? Para decir su yerno o nuera, sería son and daughter-in-law. Very good, pongámonos también. Son in-law. Sería yerno. Y la que no era, ¿verdad? Daughter-in-law. Very good.
Any other? Creo que ahí está todo, ¿verdad? O sea, podemos poner el vecino de la hermana, del tío, del cuñado, alguna otra cosa. Pero creo que en cuanto a familia, that will be it. Bueno, vamos a repetir. Vamos a ver la pronunciation. Everybody please repeat. Vamos a empezar exacto desde family tree. Lo voy a bajar para que vean bien cómo empezamos. Ok, everybody please repeat. Family tree. Family tree. Family tree. Family tree. Grandparents. Grandparents. Grandmother. Grandmother. Grandma. Grandma. Grandfather. Grandpa. Grandpa. Great grandparents. Great grandparents. Great grandfather. Great grandpa. Great grandpa. Great grandmother. Great grandmother. Great grandma. Great grandma. Son. Son. Daughter. Daughter. Siblings. Siblings. Brother. Brother. Sister. Sister. Grandchildren. Grandchildren. Grandson. 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 Granddaughter. Granddaughter. Uncle. Uncle. Aunt. Aunt. Cousin. Cousin. Step parents. Step parents. Stepfather. Stepmother. 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 Stepbrother. Stepbrother. Stepsister. Stepsister. Nephew. 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 Niece. Niece. Godparents. Grandparents. Godfather. Godfather. Godmother. Godmother. In-laws. In-laws. Father-in-law. Father-in-law. Mother-in-law. 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 Sister-in-law. Brother-in-law. Brother-in-law. Son-in-law. Son-in-law. Daughter-in-law. Daughter-in-law. Quizá aquí le vamos a agregar el plural de ellos, que sería, decimos children, los niños, ¿verdad? Los hijos. O también se puede decir kids, kids and children. Children y kids. Y child, okay. No aplica. Child es el singular, es un niño. Mm. Children es el plural. Children es niños. Ok. Good. Ok, ok. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta, duda? Children dijo que es un niño. Niños. Niños. Plural, niños. Niños. Ajá. Plural. Ajá. Child. Mm. Que sería hasta la D. Si la escribo hasta la D, es child y es niño. Ah, ya, ya, ya. Child. Gracias. Thank you. You're welcome. Any other question? Child. Ok. Vamos a hacer pausa y luego vamos a usar esto. Vamos a usarlo con lo que ya vimos que son los time expressions. Pero vamos a pasar lista primero. Bueno, a ver si nos sirve esto, por favor. También esto está en Google. Vamos a ver. Alma Lizeth Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good.
Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. José Ovidio Flores Rivas. Here, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Calia Conrado Tejada. Present. Good. Sabrina Lisette García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Very good. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a practicar un poco la escritura. Y vamos a unir lo que ya vimos, presente simple, con las time expression. Y lo que van a hacer es describir su family tree. Ahora, lo interesante no es decir yo tengo un abuelo, tengo una abuela, tengo un tío, tengo una tía. No, ¿verdad? Lo interesante sería yo tengo una abuela. Algo así, mire. My grandmother was Isabel. Isabel drinks coffee every day. My mother's name is Andrea. Andrea always watches TV. Entonces, decimos el nombre, presentamos a la persona y decimos algo que hace o que no hace. Puede ser algo negativo. She doesn't drink coffee. Every day podría ser. La vamos a uniendo con las time expressions. Va a ser un párrafo no tan largo, no vamos a extendernos mucho, pero sí tratar de presentar ahí a su árbol familiar y decir más o menos qué hace una u otra persona. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Eso lo vamos a escribir, teacher. Sí, lo pueden escribir, así es más fácil, ¿verdad? O así no va a preguntar usted ahí. No, yo pienso que escrito es mejor porque tienen las ideas un poco mejor y vamos pensando bien cómo lo vamos poniendo. Entonces les voy a dar unos minutos, pero lo interesante es que si tienen preguntas, me dicen y en el momento las corregimos. No tan grande, unas 3-4 líneas, ¿verdad? Me repite el ejercicio, teacher, por favor. Claro, como vimos el family tree, entonces lo que vamos a hacer es presentar su árbol familiar. Pero va a presentar, digamos, usted presenta a su hermano, usted dice, my brother's name, ahí unimos todo lo que hemos visto, ¿verdad? My brother's name is Carlos. He always plays football, por ejemplo. O sea, con decir algo que ellos hacen o no hacen, that will be good. Gracias. You're welcome. Comida es... La palabra comida es meal. M-E-A-L. Meal. Meal. Y así se escribe, meal, meal, M-E-A-L, meal. Thank you.
Y religioso, ¿cómo, cómo? Sería religious. ¿Religiosa? Eso es lo mismo, religious. Very religious, puede ser, muy religioso. Si tienen preguntas, me dicen. Ya quiero conocer a su familia. Lástima que no hay foto. Y muy amoroso, amorosa, digamos. Sería lovely. Ya sería love, la palabra love con al final el y, lovely. Esos son adverbios. Lovely. Lovely. Papá, ¿cómo dijo que se decía en inglés, teacher? Papá, father. Si quieren, les voy a poner aquí la, el vocabulario para que lo estén viendo. That is easier, I guess. Conmigo, conmigo, ¿cómo sería, teacher? With me. With se escribe W-I-T-H. With. With me. With me. Vaya, yo tengo una, teacher. Así. A ver. My mother, my mother is Cruz Flores. Your favorite meal is the chicken camper. Campero chicken, good. most religious. Okay. Is a woman lovely with me? Okay, very good. Eso es lo único. Okay, me parece, that's good. It's good enough. Para la práctica, okay. Está bien. Vamos a escuchar. ¿Terminamos todo ya? Sí, verdad, sí está bien fácil. A ver, Sergio. My mother name is Antonia. She drinks coffee every morning. My aunt name is Stella. She does practice cardio 3 times a week. Only. Okay, very good, perfect. Luis Ernesto. Aún no termino. Ah, okay. Bueno, luego entonces. Patricia.
ahorita voy. Okay. My mother is Teresa. She how 67 sería 67. She is 67. 67. Yeah. Okay. She sell let so on Saturday and Sunday in the house. Okay. And my father, his name is Rodrigo. He is 79 years. Okay. I have three older brothers. Okay. Okay, very good, very interesting. Nice. Eric. My mother is Guadalupe Tomasino. Yes. She drinks orange juice sometimes. Okay. And goes to the park every day. Okay. Okay, very good. That was perfect. Yarixa. My grandfather's name is Pedro, and he likes to play the guitar every day. My mother's name is Silvia, and she likes to cook barbecue every weekend. And my father likes to drink coffee twice a day. My brother likes to go to the beach once a month. Okay, very good, perfect. Rose. My grandma Tonita make chocolate twice a week and it's delicious. My mother's name is Berta. She works in Fosalud San Julian and I love her. And my brother's name is Mauricio Conrado. He works in supermarket in Sonsonate. My father's name is Marcos Conrado. He walks every day in the morning with my dog. Very good. Very nice. Interesting. Thank you. Williams. My grandpa's name is Jorge. He likes walk in the morning every day. And my father's name is Manuel. He have 75 years and get up at 4 o'clock every day. And my name is Williams. I have 14 years and I warehouse supervisor and I like my job. Very good, perfect, thank you. Sabrina. Hi. Nope. ¿Se oye? Sí. Sí, okay. Hi, my grandma is Sherlinda. She always visits her sister on Sunday, and sometimes she visits us on Saturday. I have a really big family, and we usually visit them every weekend. My mother's name is Pasita, and my father's name is Manuel. My aunt and my cousins are like my other mother and my other sister because I grew up in two houses. So I have a really big family. Very good, perfect, interesting, Sabrina. Let's see, Rachel. My father is Santiago. He is very happy. My mother is Rosa. She likes to work a lot. I have three sisters. I have two brothers. One of my sisters is a cosmetologist.
Okay. Perfect, thank you. Benjamin. Hello. Hello. Ok. Permíteme que como lo tengo guardado por aparte. Take your time, don't worry. My family tree, my grandfather's name is Manuel, and he always go to the walk in the neighborhood and talk with the people. And my grandma, she likes stay in the house. And my mother have a, mother age is 15 years old, and she likes travel, and she likes the exercise, but that's all. Okay, very good, perfect. Luis Ernesto. Hi. My brother's name is Misael. He's a student of the El Salvador University. He studies system engineer career every day. And my mom's name is Daisy. She's 56 years old. She works in Alcaldía Municipal every week, and she likes drink coffee and watch TV sometimes. My pet is a dog. It loves play along of the day and often is bark for all. Very good, perfect, thank you. Carlos Miguel. Okay. I have three siblings, two girls, two sisters and one brother. No, sinceramente no lo hice inventando, estoy ahorita. Pero también se puede, pero that's good. Don't worry, that is fine. A ver, Gabriel. My brother is named Luis Martinez. He is 25 year old, and I do watch movies. Okay, good, perfect. Good. Movies are good. My family trips. My dad's name is Jose. He likes to drink coffee every day. He doesn't like milk. He loves the animals. And my mother's name is Angela. She loves soup, and she doesn't like coffee. And I have six sisters. That's all. Six sisters, that is a lot. That's good, perfect, thank you. Jacqueline. Sorry, teacher. Okay. Maria is my great grandmother. She get up at 6 o'clock in the morning every day. She usually drink coffee 2 times
in the morning with my son. Solamente eso. Okay, that's good, perfect. Stephanie. Hi. My mom's name is Flor. She is the cutest in the world and also the angriest mom at the same time. My stepdad loves my mom. He also loves extreme sports like riding a motorcycle or go to climb a mountain. My best friend is my stepsister. She works at night in a restaurant. And my little sister is our tiny dancer. She always dances anywhere. I usually visit my family almost 3 times a week. Okay, so you don't live with your family? No, I live with my stepsister. Ah, okay. And that's my grandma. Okay, very good. Thank you very much. Thank you. Okay, vamos a continuar con la clase. Ya regresó este. Solo que lo hicimos al revés. Lo último que vamos a ver era el family tree. Vamos a continuar con las expressions, time expressions. So everybody, let's repeat. Aquí tenemos expresiones para el pasado, el presente y el futuro. Se pueden utilizar, solo que desde el presente son las que nos interesan porque son las que usamos con el presente simple. Es decir, las otras las vamos a aprender ahorita, pero van a ser usadas con otros tiempos. So everybody, please repeat. Yesterday. 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 Today. 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 Tomorrow. Tomorrow. Last week. Last week. This week. This week. Next week. Next week. An hour ago. An hour ago. Now. 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 In an hour. In an hour. Recently. As we speak. Soon. Soon. A little while ago. A little while ago. At this moment. At this moment. In the near future. In the near future. A long time ago. These days. Way off in the future. In the past. Nowadays. Eventually. This morning. At this time. Later this evening. Veamos qué dijimos entonces. Yesterday, esa creo que se la pueden. What is yesterday? Ayer. Exactly, como yesterday. La canción. Eso, good, yesterday. All my trouble. No, esa la cantamos otro día. Today, ¿qué es today? Hoy. Este día, ¿verdad? Hoy. Ahora. Tomorrow. Mañana. Esas tan fáciles. Last week. Semana pasada. La semana pasada. This week. Esta semana. Good. Next week. La próxima semana. Semana que viene, la siguiente. An hour ago. Hace una hora. Hagamos una pausa. Acá se acuerdan de que decíamos que se ocupa an cuando la siguiente palabra es con vocal. Recordemos que esa regla es en la pronunciación. Por eso es an hour ago, porque la hora se dice hour, ¿verdad? Entonces, let's remember that one. Luego dice now. ¿Qué era now? Ahora. Very good. In an hour. En una hora. En el futuro. Good. Recently. Recently. Recientemente. As we speak.
How we speak. Mientras hablamos. Mientras hablamos. Está pasando esa, eso que está, estamos hablando, esa situación está pasando mientras hablamos. O sea, ahorita, en este momento. As we speak. Soon. Pronto. Pronto, ¿verdad? Como cuando vemos los trailers de las películas, dice coming soon, viene pronto. La otra dice a little while ago. A little while. Hace un momento. Pequeño hace momento. Un ratito, ¿verdad? Ratito. Acaba hace de poquito. Pasar eso. Hace poquito. Entonces, ahí por ahí va, ¿verdad? A little while ago. At this moment. En este en momento. This... En este momento, ahorita. Luego dice in the near future. Ahí tengo una consulta. Yeah. ¿Qué es near? Near es cercano. Cercano, cerca. Me da yo. Entonces sería en un futuro cercano. Muy bien, en un futuro cercano. Nice. En un momento, tal vez. Esa sería in a moment. Se puede decir también in a moment. Okay. La otra dice a long time ago. Hace tiempo. Hace mucho tiempo. Long tiempo. Time ya es mucho, ¿verdad? Hace mucho tiempo. These days. Este día. Good. Way off in the future. Way. Como. En un futuro. En un futuro así lejano, ¿verdad? Sería en un futuro lejano. En 30 años. Podría ser, ¿verdad? Way off in the future. En un año, en un mes. Cuando wait. Decimos. Muy corto. Teacher, what is day? What is way? Vaya, way tiene muchos usos. Solo la palabra camino. Way puede ser camino, ¿verdad? Puede ser manera. ¿Han oído la canción esa? I did it my way, ¿verdad? Lo hice a mi manera. Lo hago mi camino. Ajá. Way puede ser la manera de hacer algo. This is my way. Es la forma en la que yo lo hago. Ahora, acá en este caso, way of, las dos juntas quiere decir mucho. Mucho de algo. En este caso es dentro de mucho en el futuro. Mucho tiempo. Pero eso solamente se puede utilizar con preposiciones de tiempo. No, no necesariamente. Wait up o algo. Puede decir, cuando decimos, por ejemplo. De llenar algo. Sí, way ajá. Off. Se llenó algo y dice, way off too much. Mucho. Ah, okay. Se puede. Uh-huh. Good, good. The next one says, in the past. En el pasado. En el pasado en general, ¿verdad? Nowadays. Ahora en este día. Ahora, en estos días, actualmente, algo así. Nowadays viene siendo como actualmente, en estos días. Y esta palabra, de hecho, es muy, muy común. Hay que aprendérsela porque la van a encontrar mucho, mucho. Nowadays. Eventualmente. ¿Cuándo? No se sabe, pero en el futuro, eventualmente, algo va a pasar. This morning. Esta mañana. At this time. En este momento. En este momento. Later this evening. Después de ahorita. Pues. Más tarde. Ajá, más tarde. Ahí lo podemos decir como solo más tarde, porque sería más tarde esta noche o más tarde esta tarde también, que es redundante. Ahora, los que nos interesan... En el curso del día, sería. Podría ser. Los del presente son los que nos interesan, los otros son los como vocabulario. Pero los que usamos en el presente siempre son estos. Los del presente, today. Como today, this week, now, as we speak, at this moment, this day, nowadays, at this time. Okay. ¿Tienen alguna pregunta o duda con este vocabulario? Expresiones de tiempo. Claro, como la horchata, of course. Y aquí tenemos un poco más de información siempre de las time expressions. Vamos a repetir porque tenemos que practicar la pronunciation. Everybody please repeat. Time expressions. Usually go. At the end. At the end.
or at the beginning of a sentence. Or at the beginning of a sentence. Yesterday I went to school. I went to school yesterday. This week I'm going to New York. I'm going to New York this week. Veamos los primero. In the morning. When I wake up in the morning. When I wake up in the morning. I like to drink coffee. What do you drink in the morning? Coffee. During the day. During the day, they go to school. What do you do during the day? At night. The stars and the moon come out at night. The stars and the moon come out at night. Most people sleep at night. But cats usually stay out late. In the afternoon, I come home from school and do my homework. In the afternoon, I come home from school and do my homework. Yo creo que quedó bien claro, ¿verdad? Aquí se entendió todo. ¿Qué dice? Time expression usually go at the end or at the beginning of a sentence. ¿Qué entendemos ahí? Las expresiones de tiempo usualmente van al final y al principio de la oración. Mucho bueno. Las expresiones de tiempo usualmente van al final o al principio de la oración. Y es lo que vemos en estos dos ejemplos, ¿verdad? Yesterday I went to school, o podemos decir I went to school yesterday. Entonces el yesterday puede ir antes o al final. Lo interesante es la conjugación del verbo. Eso es lo interesante. I went, I am going to. Sí, pues vamos a ir, ahorita solo es como para que vayan viendo los otros tiempos ya, ¿verdad? No lo vamos a ver de lleno, pero sí, went es el pasado de go. Entonces, ayer yo fui a la escuela, ¿verdad? O puedo decir, yo fui a la escuela ayer. De las dos maneras, está correcto. La otra dice, this week I'm going to New York. ¿Qué entienden ahí? Esta semana iré a Nueva York. Very good. Entonces, this week I'm going to New York o I'm going to New York. Iré a Nueva York esta semana. De las dos maneras, it's fine, not a problem. Y hay un par de time expressions con un par de ejemplos acá. Dice, in the morning, when I wake up in the morning, I like to drink coffee. Entonces, esta es interesante porque esto es algo que se llama cláusula. No vamos a ver cláusulas todavía, pero para que sepan qué es una cláusula, es esto. Cuando yo uno dos ideas, dos palabras juntas y van separadas por una coma. Esa es una cláusula. ¿Y qué dice acá? Cuando yo me levanto en la mañana, me gusta tomar café. ¿Verdad? Entonces, las dos ideas van ligadas, pero son dos oraciones diferentes. Ahí va separado por una coma. ¿Verdad? Cuando hago esto, me gusta hacer esto. ¿Verdad? Más adelante vamos a ver cláusulas, pero eso es, ahí sí nos falta un rato. Y luego dice, what do you drink in the morning? Entonces, es una coffee. Time expression. Coffee, good. I like to drink coffee. La siguiente, si no la habíamos visto, during the day, que sería durante el día. Y ahí hay otra cláusula, during the day they go to school, que sería durante el día. Durante el día.
Van a la escuela. Ellos van a la escuela. Very good. Durante el día ellos van a la escuela. Nice. Y luego dice, what do you do during the day? Work. Yeah, work, right? A lot. All the people work here. Work. Yeah. But that depends. That depends because if it's a Saturday or if it's a Sunday. Saturday work. I'm sorry for you. Sunday work también. Work. Monday, Monday. Okay. Como la canción, ¿verdad? Work, 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 work. What do you do during the day? Entonces, qué horror. Reggaetón. Ay. No, pero esa creo que es de Rihanna. Bueno, no sé. Entonces, esa es una expresión válida que se le pueden hacer también. Es la pregunta muy, muy común. What do you do during the day? ¿Qué haces durante el día? Lo más común es explicar qué hace, ¿verdad? Pues dice que llego a la oficina y lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? En la parte anterior. I go to the office, check emails, I check reports. Ahí ya van enumerado las situaciones que hacemos en el día, que puede ser en el trabajo, puede ser en la agenda. Ajá. Good. Pero eso se puede utilizar como generalizando, me imagino. También se puede hacer. What do you do in the work? On work. Lo que pasa es que puede ser de esa manera. Puedo preguntar, what do you do during the day at work? Ahí pues ya. Puede venirlo. En el día. Ajá. Cosas durante el día en el trabajo. Sí, la verdad es que se puede contestar de muchas maneras, como decía, what do you do during the day? Work. Con esa ya contestó, ¿verdad? Se puede contestar de muchas maneras. La otra dice at night, que ya la habíamos visto también. Ejemplos. The stars and the moon come out at night. ¿Qué dice ahí? Que las estrellas salen en la noche. ¿Y la luna? La luna. Salen en la noche. Nosotros decimos en la noche. Remember that is at night. Y el verbo es muy interesante. Come out. Come out es salir. Porque si yo solo digo come, es venir, ¿verdad? Come, venir. Pero come out es salir. Y si yo digo coming es acércate, ¿verdad? Entonces depende. Esos son phrasal verbs. Los phrasal verbs son verbos que van con preposiciones y dependiendo de la preposición que llevan a la par, eso significa. Empezamos a verlos poco a poco, pero es un tema entero que vamos a ver. Eso sí ya se ve en el avanzado. Luego tenemos in the afternoon, que también ya lo habíamos visto. In the afternoon, I come home from school and do my homework. Ajá, ¿qué dice? En la noche, yo vengo a casa de la escuela y hago mi tarea. Very good. Veamos las preposiciones, ¿verdad? In the afternoon, I come from. In the afternoon. Cuando digo yo vengo desde algún lugar, de algún lugar, ahí se va a usar from. No es lo mismo of, O-F, que sería de algo, ¿verdad? Que es una, ¿cómo les explico? Una posesión. From es de, pero vengo de la escuela. Es una preposición de movimiento. From. I come from school. Yo vengo de la escuela. Desde allá vengo. Okay. So that is very important. From school and do my homework. Lo demás creo que está fácil. Do you have any question on this? ¿Tiene alguna pregunta o duda con esta? Piece of cake. Piece of cake es algo así como que queda fácil. Okay, we are going to check an exercise. Aquí tenemos un pequeño ejercicio. Ahí está lo que vamos a utilizar. Una de las dos opciones vamos a utilizar. Por ejemplo, en el primero va a ser often or much. How? Often, much. A ver, ¿cómo quedaría la primera? Everybody? How often do you visit your grandparents? Very good. How often do you visit your grandparents? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a hacer la pregunta a alguien y este alguien me la va a contestar. A ver, Sabrina. How often do you visit your grandparents? I visit my grandparents every weekend. Every weekend. Very good. Perfect. Thank you. Number two. ¿Cómo queda la número dos? We usually having meetings.
We usually have meetings on Sundays. Porque cuando decimos que usualmente hacemos algo en un día de la semana es los lunes, los miércoles, ¿verdad? Por eso lleva la S. Esta no es pregunta, así que no vamos a preguntar. We usually have meetings. Se entiende, ¿verdad? Que nosotros usualmente tenemos reuniones. Meetings, reuniones. Good. Y la preposición, como es día de la semana, on. That is very important as well. Number three, how is it going to be? I usually get up at six o'clock. At. The preposition is very important. A ver, Luis, what time do you usually get up? I usually get up and 5:30. 5:30. Okay, that is very early. What about you, Patricia? What time do you usually get up? Conmigo es. Yo creo que sí. I come, repeat, please. What time do you usually get up? Seven o'clock. That is nice. That's seven. Good. And Jose Ovidio, what time do you usually get up? I am usually six in the morning at six o'clock. What about you, Jacqueline? What time do you usually get up? Usually get up four o'clock. That is very early. That's yes, teacher. Okay. What about you, Stephanie? What time do you usually get up? I usually get up at 6 a.m. At 6 a.m. It's also nice. Eric, what time do you usually get up? I usually get up at six o'clock. 6 o'clock, good. What about you, Sergio? What time do you usually get up? I usually get up at five o'clock. At five, that is early as well. Rose, what time do you usually get up? At 5:30 a.m. Okay, at 5:30 a.m. Good. What about Williams? What time do you usually get up? At 5 a.m. teacher. 5 a.m. Very early as well. What about Angela? What time do you usually get up? I usually get up at 5 o'clock. Okay, that is very early as well. Rachel, what time do you usually get up? I usually get up at 6 o'clock. 6 o'clock, good. Benjamin, what time do you usually get up? I usually get up and say 5 a.m. and 5:30. 5:30, good, very good, Benjamin. And Carlos Miguel, what time do you usually get up? Usually get up 5 o'clock. Okay, fine. Gabriel, what time do you usually get up? Seven p.m. 7 a.m. That is very good. Yaritza, what time do you usually get up? I usually get up at 6. 6. Okay. 6 o'clock. 6 is fine. It's fine. Okay, number 4. How is it going to be? ¿Cómo queda la número 4? We do not eat meat on Saturday. Saturday. Very good. We do not eat meat on Saturdays. Qué raro, ¿verdad? No comer carne los sábados. Okay. Okay, the number 5 says, For work at
Okay, sorry. Very good. I usually leave for work at 8:30. Aquí es interesante, porque yo puedo decir I usually leave for work. Puedo decir I usually leave my work, que sería a qué hora yo me voy de mi trabajo. I usually leave to work. Si yo le pongo to work, sería yo me voy hacia el trabajo. Entonces, la preposición is very important. Le cambia el sentido a toda la oración si yo le cambio la preposición. It's very important this part. ¿Con okay. for cómo sería, teacher? I usually leave for work, sería como to my work. Voy hacia mi trabajo. Mm-hmm. Okay. Number six, how's it going to be? The teacher after. He was not I don't know why class. Okay not give us while class okay the teacher gives us notes while class gives us recuerden que es us nos brinda. Ah, very good. A nosotros, ¿verdad? Nos somos objeto de la acción, el objeto del verbo. Más adelante vamos a ver también más a fondo esa parte. While es mientras estamos en clase. Good. Number seven, how is it going to be? Number eight. At night. Esa está graciosa. Well... She is not expected to be here before 11 o'clock at night. Entonces, ¿qué dice ella? A ver. Que ella no tiene la expectativa de estar ahí a las 11 de la tarde, a las 11 en punto. De la noche, very good. Ella no espera estar aquí antes de las 11 de la noche. ¿Por qué? No sabemos. So she's not expected. Good. Number eight. I rarely get up early on Sunday. Very good. Rarely. I rarely get... Bueno, ahí está mal, la verdad. Rarely. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error en la ocho? A ver. Is without the S. Get, ¿verdad? Get no tiene que llevar S porque es I. No es tercera persona. Sería get up early on Sundays. Good. Number nine. ¿Cómo queda? I don't like for in the morning. I don't like to get up before 7 in the morning. Pero como ni modo hay que trabajar. Okay, number 10. I don't work in my computer at night. I don't work on my computer at night. Ahora, véase la preposición que yo utilizo en computadora, computer. La preposición es on my computer. Okay, no es in. No es at, es on my computer. That is also very important. Eso es muy importante. Okay, number 11, how is it going to be? We have lunch at noon. At noon. Very good. Sí, porque noon es una hora específica del día. Es las 12 del mediodía. Entonces siempre va a ser at. We have lunch at noon. Let's see. Gabriel, what time do you usually have lunch? 1 p.m. 1 p.m. And Rachel, what time do you usually have lunch? Bueno, la escuchamos. Carlos Miguel, what time do you usually have lunch? Um,
8 o'clock. 7:30. Okay. Lunch. Perdón. Eso es bien temprano, bien tarde. 1 o'clock. 1 o'clock. Okay. Very good. 1 o'clock. Benjamin, what time do you usually have dinner? I have dinner. Maybe 7 p.m. and 8 p.m. sometimes. Good. Okay, that is nice. Patricia, what time do you usually have breakfast? Patricia? Hello. ¿Qué tal? Bien, bien. Good, good. Ando perdida. What time do you usually have breakfast? Breakfast. Ese sería desayuno, ¿va? Yo digo que sí. Hey, okay. Hey, in the morning. Stephanie, what time do you usually have dinner? I usually, well, sometimes I have dinner at 8 or at 7. Okay, good, perfect. Yaritza, what time do you usually have lunch? Usually have lunch at 12 p.m. Okay. Angela, what time do you usually have breakfast? At 8 a.m. Okay. Williams, what time do you usually have lunch? 12:30, teacher. Good, perfect. And Jacqueline, what time do you usually have dinner? 8 p.m. Okay, good. Sabrina, what time do you usually have dinner? I usually have dinner at 7 p.m. Good. Rose, what time do you usually have lunch? Usually have lunch 12:30 p.m. Okay, very good. Perfect. Luis Ernesto, what time do you usually have breakfast? Breakfast. I usually... at 7 a.m. 7 a.m. That's good. Ovidio, what time do you usually have dinner? I dinner usually 7 the morning. Dinner at 7 in the morning? Excuse me. 7 p.m. Good, perfect. Sergio, what time do you usually have lunch? I usually have lunch at 12 o'clock. Very good. Eric, what time do you usually have dinner? 7 p.m. 7 p.m. Very good. Okay, number, let's see, 12. Teacher. Dígame. I have a question. Huh. And that question is because you are going to invite us. Probably, yeah, we can do that. No saben qué estaba haciendo, tratando de hacer que vieran de que la hago bien rápida la pregunta y ustedes ya la entienden. Solo tenían que entender breakfast, lunch y lo demás, ya sabían que le estaba preguntando. Very good. Yo ando perdida todavía, Teach. Usted está en Santa Ana. Ok, number 12. My dad doesn't work on the weekend. Perfect. Number 13. I take a short nap in the afternoon. Do you remember what is nap? En el viaje de casa al trabajo, ¿no? Exactamente, incorrecto. No,
Now is tomar una siesta. Very good. Cuando uno dice voy a dormir 5 minutos y se pasó toda la tarde. Siesta. Una siesta. 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 Number 14, ¿cómo queda? I often work at night. Very good. I often work at night. Bueno, este va a ser el último tema, pero lo hicimos en desorden, ¿verdad? Esto ya lo vimos, que sería el family tree. ¿Tienen alguna pregunta o duda con la clase de ahora antes de pasar lista? No. Todo claro como la horchata. Nice. Pasemos lista entonces. Así te cargo esto. Acabar más grandes pedazos. Imagínense. Alma Lizeth Molina de Alas. No vino. Ana Yesenia Beltrán de Oliburio. Se fue con Alma. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Listen. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. José Ovidio Flores Rivas. Here, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Calia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Good. Ahora le toca el 101 a Rachel. Así es de que nos quedamos. Y... my friends, it was a pleasure to be here with you today. See you tomorrow at 8. No se les olvide hacer la tarea y contestar la preguntita del video. Y que descansen, que sueñen en inglés. See you tomorrow. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night, everyone. Teacher. Yes. Momento, pero fíjese que no me incluyó en el grupo de WhatsApp. Y yo sé que usted manda cierta información para que tengamos como material para seguir trabajando, sí, pero sí. No me ha incluido. Quizás, no sé cómo podemos hacer. Bueno, ya voy a buscar, creo que lo tengo aquí su número, lo voy a agregar yo, o le voy a mandar el link del chat para que se agregue. Bueno, yo muchas tampoco gracias. Estoy, teacher. Vaya, Sabrina, creo que su número sí no lo tengo. Ya me escribió alguna vez. No, verdad. No, su teléfono personal no. Ya, entonces no lo tengo. Ajá. ¿Cómo podemos hacer? No sé. Ayer mandaron al grupo, pero bueno, déjenme ver, no lo tengo. Teacher. Hola. Yo les envío el link. Ah, bueno, perfecto. Si nos hace el favorazo. Y aquí. Aquí. Sí, lo pueden enviar ahorita. Le doy el número 6068-9209. Ese es el número de... ella. Ese es el mío para enviarte, me deja un mensajito y yo le envío el link para que se agregue. Ah, okay. Vale, está bien. Good, good. ¿60? 68. 92. 09. 09. 60, 68, 92, 09. Sí, gracias. Thank you. You're welcome. Thank you.
Hello, Richard. How are you? Hello, teacher. I'm fine. Thank you. Nice. That's good. You're speaking in English. Very good. Bueno, usted sabe que estas sesiones son como para ver, yo sé que acabamos de empezar este módulo, pues, pero si tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiere que le vuelva a explicar, o si simplemente quiere practicar, pues, practicamos. ¿Cómo ha estado? Cuénteme. Pues, bien, solamente que esto, digamos, esto de los tiempos, me cuesta un poquito entenderlo. Cuando usted se refiere a tiempo, son las expresiones que vimos ahora, o las... Ah, vale. Mira, las expresiones solo es de aprendérselas, como en español. Mañana, pasado mañana, esta semana, en la tarde, en la noche. Y saber cuándo lo va a utilizar. Ahorita solo estamos utilizando el presente simple. Vimos algunas time expressions que van para el pasado y van para el futuro solo como vocabulario. Pero en general las que son de presente, como esas que le expliqué, como en la mañana, en la tarde, hoy... esta semana, esas son las que estamos utilizando en este momento. Simplemente de conocerlas y de utilizarlas. Y recordar quizás lo más importante, esta semana, toda la semana, es un repaso del presente simple. De eso, ¿verdad? Eso porque eso yo sé que es algo que quizás ya entendemos, pero por ejemplo ahora en la práctica sí he escuchado varios que tuvieron algunos errores en la S todavía, en el do, en el does. Es la parte más difícil. Por ahorita, ¿verdad? Es lo que cuesta dominar. Media vez se domine eso, lo demás es pan comido. Lo que yo le recomiendo es que haga unas oraciones con eso. Me las puede enviar si usted quiere para ver si hay que corregir algunas cosas. Puede también utilizar en línea. Hay ejercicios para que usted pueda tratar de utilizar esos. Hay muchos recursos. Lo importante es primero entenderlo. Luego utilizarlo, saber cómo lo va a utilizar y ahí se va. Eso. Y lo otro sí siento que me está costando como armar oraciones. Cuando decía do you o I go to, o sea, me confunde el verbo do y el go. Ah, vale. Lo que pasa es de que, por ejemplo, en ese que me dijo en la pregunta, do no es verbo, es auxiliar. Quizá lo que tenemos que ver es la estructura. Veamos todas las estructuras. En afirmativo, vamos a usar primero el sujeto, ¿verdad? Luego del sujeto va el verbo. Y después del verbo va el complemento, que pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, I go to the park. I es el sujeto, go es el verbo, la acción. To the park es el complemento. Si yo utilizo otro sujeto, podría ser she stays at home. She es el sujeto. Stays, que ya va en tercera persona, es el verbo. Y at home es el complemento. Uh-huh. En las negativas, la estructura es idéntica. Lo único que cambia es que llevamos un auxiliar. La estructura para las negativas es así. Primero va el sujeto. Luego va el auxiliar. Que va en negativo, ¿verdad? Luego va el verbo, la acción principal, y luego va el complemento. Por ejemplo, I don't cook. I don't cook in the morning, por ejemplo. I es el sujeto. Don't, ese ya no es verbo, el auxiliar. I don't cook, ya ese sí es el verbo. In the morning es el complemento. Hagamos otra negativa. Podría ser, por ejemplo, my mother doesn't study English. Entonces el sujeto ahí es my mother. My mother. Doesn't es la negación, es el auxiliar, ¿verdad? Uh-huh. Que va en negativo. Luego va el verbo. My mom doesn't study, ese es el verbo. Y luego lo demás es el complemento. Sí, ahí me confundí hoy porque se me había olvidado de que go es el verbo y do auxiliar, entonces me quedé algo perdida, pero ahorita pero, sí ya me quedó claro. Perfecto, eso es lo interesante. Mire, cuando tenga alguna pregunta, yo sé que las sesiones one-on-one son solo una vez en el módulo, pero si tiene preguntas, me pregunta ahí en el
en el chat, puede ser en el chat grupal, puede ser en el chat individual solo conmigo, y usted me dice, mire, no entendí ahora esto, ¿verdad? O quiero más ejercicios, quiero practicar, y lo vemos, ¿verdad? Y en la clase también, en la videoconferencia, si usted me interrumpe, mire, eso no lo entendí, lo puede volver a explicar, yo se lo explico con mucho gusto. Gracias. También hay que recordar la estructura de las preguntas, que ahí la diferencia es que el principio va el auxiliar, do o does, luego va el sujeto y luego va el verbo. Esa sería la diferencia. Creo que eso es muy importante, conocer la estructura, la fórmula, que es lo que le permite a usted ordenar las oraciones, las ideas, para que los demás la entiendan. ¿Tiene alguna otra pregunta, duda? Solamente allí sí me confundía, pero de ahí por lo demás, no. Solo de aprender cada palabra que significa en inglés, ¿verdad? Sí, mire, el vocabulario, vamos a ver, hoy hemos visto mucho vocabulario, como es repaso, pues estamos viendo bastantes cosas. Cuando ya cambiemos de tiempo, cuando ya veamos gramática, a veces se suaviza el vocabulario, pero es de tratar, quizás la clave es de que ya, lo que ya vimos, que lo trate de retener y lo trate de utilizar, que se vaya llenando. Siempre hay palabras que se le olvidan a uno, pero si usted trata de utilizarlo, de recordar cuál es esta palabra y cómo se utiliza, ahí vamos encaminados. Sí. Okay. Sí, y por lo demás, me gusta la dinámica y todo, porque como se aprende, pues practicando se aprende. Ok, that's very good, I'm very happy. Ok, Rachel, entonces fue un gusto estar con ustedes esta noche y pues cualquier cosa estamos a la orden. Gracias, teacher. Muchas gracias. Cuídense bastante. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.